El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde les presentamos temas como democracia, elecciones, participación ciudadana, educación cívica, inclusión, derechos humanos y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles desde el 106.9 FM de Radio Universidad, así como por las diversas plataformas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Hoy les tenemos un programa muy importante, ya que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua este año festeja 25 años de su creación y para ello se realizarán diversas actividades que están, por supuesto, invitados toda la ciudadanía. Y bueno, para empezar, el viernes 2 de septiembre se realizará la conferencia Innovación Electoral a cargo de Yuri Beltrán. Este será en el Museo Semilla a partir de las 5:30 de la tarde. Y también el jueves 8 de septiembre se realizará la plática magisterial La importancia de los soples en la democracia del país. Componentes como Benito Nasif, Dania Ravel y Javier Martín. Este se realizará a las 10:30 de la mañana en Casa Chihuahua. El martes 13 de septiembre se realizará la conferencia Voto desde la prisión con la ponente Wendy Jarquín en un horario de las 11 horas en el auditorio del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua. El viernes 19 de septiembre se realizará un libro debate en el Poliforum de Filosofía y Letras y estarán presentes Daniel Arellano, Yuri Zapata, José Sánchez Espejo. Este iniciará a las 10:30 de la mañana. El lunes 5 de septiembre se realizará el conversatorio Democracia se construye desde lo local. Aquí participarán empresarios, académicos, organizaciones de diferentes ámbitos que hablarán sobre cultura cívica, tecnologías en la democracia, acciones afirmativas y temas de participación ciudadana. Este se tiene contemplado en la Facultad de Filosofía y Letras. Ese mismo día se realizará la feria infantil Participar es divertido, un evento dirigido a la población infantil en el que se realizará la votación con el uso de urna electrónica y se darán algunos espectáculos de teatro guiñol. Esto será en el Museo Semilla. El miércoles 7 de septiembre se realizará el foro Ciudadanía e Inclusión. Y este es con la intención de dar testimonio de la ciudadanía sobre la oportunidad y los avances que se han tenido en materia de participación política y ciudadana en el estado de Chihuahua. Aquí participarán mujeres, personas de la diversidad sexual, pueblos originarios, personas con alguna discapacidad y también adultos y adultas mayores. El viernes 9 de agosto se realizará el foro juvenil Yo sí participo, donde se hablarán sobre las generalidades de un proceso electoral, se hablará sobre democracia, participación ciudadana, todo esto en un formato amigable e informal dirigido a la juventud. La sede será en el Auditorio Cervantes Ahumada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y el 8 de septiembre se va a realizar un cine debate en el área de cine del Parque Metropolitano El Rejón. Les vamos a estar platicando más sobre estas actividades
y busquen en nuestras redes sociales el calendario que próximamente se dará para estas actividades para que puedan participar. La ciudadanía está invitada, todas y todos podemos participar en estos eventos. Y bien, a propósito de este 25 aniversario del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, la consejera presidenta Yanko Durán Prieto concedió una entrevista al noticiero Por la Mañana de Radio Lobo, a cargo de Jonathan González, donde habló precisamente de la historia de estos 25 años del órgano local, sus atribuciones, la realización y organización de elecciones y procesos de participación ciudadana, como estos procesos de estas jornadas de participación ciudadana han sido también un referente a nivel nacional y a nivel internacional, como el plebiscito del 2019. Pero, ¿qué les parece si escuchamos esta entrevista que le realiza Jonathan González a la consejera presidenta Yanko Durán Prieto? Espacio Electoral. Espacio Electoral. Hoy está la presidenta del Instituto Estatal Electoral con nosotros. Me refiero a Yanko Durán, que nos va a acompañar adelante con la entrevista. Es momento de la entrevista por la mañana. Bueno, el día de hoy saludando aquí, como usted ya ve, a la presidenta del Instituto Estatal Electoral. Primero que nada, mucho gusto y bienvenida. Muchísimas gracias, mucho gusto también. Qué bueno que ya estamos aquí. Le platicaba antes de entrar al aire que ya habíamos tenido un esfuerzo de acercamiento, pero ya llegó el momento, y además en un momento muy especial, porque de alguna manera se están cumpliendo un año, o sea, se está cumpliendo un aniversario más del instituto. ¿Cuántos años tiene el IE como tal? 25 años. Como Instituto Estatal Electoral cumplimos, ahora en febrero, realmente fue el aniversario. El instituto surgió un 26 o nació un 26 de febrero de 1997. Sin embargo, el decreto a partir del cual entró ya en vigencia fue en septiembre del 1997. Entonces, este septiembre vamos a tener una serie de eventos precisamente a propósito de nuestro 25 aniversario. Y luego, con la oportunidad de que usted es la primera mujer, ahí le va, al frente del IE, elegida de una manera presencial, porque lo que pasó con Cata, pues fue que fue temporal por el asunto de Arturo y así todo fue. Lo que pasó ahí, ¿no? Sí, así es. Pero usted le tocan los 7 años, está al frente del instituto. Pues esperemos que sí, los 7 años, ¿verdad? Si todo marcha como hasta ahora, son 7 años. Así 7 años que sería de aquí al 2028. Así es. Ahora, el papel del IE, ¿cómo juega? Porque a partir de la última reforma electoral, se ha estado haciendo de manera híbrida con las autoridades federales muchas de las actividades y las acciones. De repente hay cosas que uno pregunta y dice, no, es que solo es el IE. Hay cosas que uno pregunta y dice, no, es que solo es el INE. Y entonces, ¿cómo ha quedado la figura del instituto a nivel del país y de Chihuahua en particular? Bueno, sí, efectivamente nosotros formamos parte de un sistema nacional electoral. Entonces hay muchas actividades que efectivamente, como la fiscalización, por ejemplo, de los partidos, la lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, hay actividades que son muy propias. La principal del Instituto Estatal Electoral y del, en general, los institutos estatales electorales locales, es la educación cívica y la participación ciudadana, que es así como un pilar de la existencia de los institutos estatales electorales. Entonces, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con mecanismos de participación ciudadana, con educación cívica, es atribución del Instituto Estatal Electoral. Y en los temas electorales, pues obviamente la organización de las elecciones locales y todos los mecanismos de participación ciudadana. Sí hay actividades que hacemos en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, pero sí tenemos nosotros nuestras propias atribuciones, y por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros, la permanencia de estos institutos en el Sistema Nacional Electoral. Por ejemplo, con ustedes se registran los candidatos, ustedes hacen el seguimiento así a las es. Candidaturas cuando son aquí del estado de Chihuahua. Así es. Pero también, por ejemplo, las consultas a la ciudadanía para elección de algo. Exactamente. Por ejemplo, realizaron la del alumbrado público aquí en Chihuahua cuando se hizo. Así fue el plebiscito en el 2019, que fue un ejercicio muy exitoso realmente, porque votaron alrededor de 62,000 ciudadanas y ciudadanos. Bueno, población realmente chihuahuense, porque estaba dirigido no únicamente para las mayorías de edad. Entonces, a pesar de que no fue un ejercicio que resultó vinculante, porque no se llegó a ese 10% deseado para que efectivamente fuera una obligación del gobierno
el dejar pues a un lado el plan de alumbrado público. Aún así, como fue una participación muy alta, la autoridad tomó en cuenta esa participación, ese sentir de la ciudadanía, y se apartó del programa pues de aquel entonces, que era el alumbrado público. Y luego después ahora hicieron un ejercicio que es distinto, uh-huh, pero que tiene que ver con toda la Sierra de Nombre de Dios. Así es, la consulta pública. En esta consulta lo que se buscó fue hacer pues una especie de documento en el cual se dieran los puntos de lo que la sociedad piensa sobre la conservación de este espacio, ¿no? Así fue. Fue una consulta también abierta a la ciudadanía que se realizó en 4 municipios. Fue Chihuahua, Aldama, Rosales y Aquiles Cerdán, creo. Creo que fue Aquiles Cerdán. Esos 4 municipios que son en donde está o abarca la Sierra de Nombre de Dios. Lo que se les consultó fue precisamente si ellos consideraban que era una prioridad el declarar como un monumento natural la Sierra Nombre de Dios. Este ejercicio es un poco diferente, como ya lo referiste, porque el resultado que nosotros obtuvimos no iba a resultar vinculante para la autoridad. Sin embargo, si es les plantea un panorama del sentir de la población de esos municipios respecto a este tema, y pues eso ya se los pueden presentar. Nosotros de hecho les presentamos ese informe al gobierno del estado para que tome las acciones pertinentes. Y aquí lo importante es que la sociedad encuentre un camino de expresión para algo que consideran que es importante, uh-huh, y en este caso es una manera también de expresarse, porque hay que decir, y esto yo siempre lo he dicho, presidenta, que la democracia no es ir a votar el día de la votación, ni escoger un partido político y militar en él. La democracia es una manera que tiene que ser para la sociedad un estilo de vida día a día. Así es, una cultura, sí. Y eso es precisamente uno de los trabajos, o si no es que más importante precisamente del instituto, el crear o el fortalecer, promover la educación cívica, la participación ciudadana, para que la democracia se vuelva un estilo de vida para la ciudadanía chihuahuense. Ustedes, por ejemplo, van a veces también a escuelas, hacen consultas infantiles, uh-huh, que eso también avala los procedimientos, pero al mismo tiempo les enseña a los jóvenes y a los niños a participar, ¿no? Así es, de hecho, en este momento estamos realizando en colaboración, bueno, más bien el Congreso nos pidió nuestra colaboración para realizar una consulta respecto a la reforma constitucional. Está ahorita en construcción, no podemos dar así como que muchos detalles, posteriormente se los estaremos dando a conocer, pero precisamente para consultar a la población infantil, a las juventudes, a la niñez, sobre los temas que finalmente les atañen y que por lo general las decisiones las tomamos los adultos y las personas adultas. Sí, es difícil, es un asunto difícil, pero enseñándoles a los niños a participar, se crea una sociedad fortalecida para cuando puedan ellos tomar decisiones. Así es. Y pueden expresar desde ahorita lo que sienten, que eso es lo importante, ¿no? Así es. Tienen elecciones infantiles, de hecho hace poco que las tuvieron, ¿no? Elecciones infantiles, para el gabinete infantil, siempre en el marco de la conmemoración del Día de la Niñez. Las autoridades nos piden su apoyo, nuestro apoyo, para poder llevar a cabo la elección de su gabinete infantil, por decirlo de alguna manera, diputaciones infantiles, magistraturas infantiles, la gobernadora infantil, que fue gobernadora, de hecho, creo, en este año. Sí fue niña, ¿verdad? No recuerdo. No recuerdo si fue niña o niño. Pasamos la nota, pero no, sí, no tengo tema. Y siempre coadyuvamos en ese tipo de ejercicios. De hecho, nosotros estábamos pensando hace poco que porque nosotros como consejo nunca hacemos este tipo de ejercicio. Entonces, oiga, sí, queremos para el próximo año exactamente tener nosotros también este ejercicio ahí en porque incluso el Tribunal Electoral también lo hace, nada más nosotros que somos quienes apoyamos a todas las autoridades para finalmente llevar a cabo este ejercicio. Nosotros nunca lo hemos hecho, entonces queremos el año que viene participar también en este, no nada más organizarlo, no nada más apoyar con la insaculación, sino además también tener nuestro consejo infantil. Hoy hay una parte que estamos fomentando mucho y que es la participación de la mujer. Uh-huh. Ahorita nuestro estado pues está encabezado por 3 mujeres, los 3 poderes son mujeres, uh-huh, usted es mujer como presidenta del instituto, y esto nos sirve de ejemplos. Uh-huh. Pero a veces cuando vemos hacia abajo, pues no es el mismo reflejo. Así es. O sea, están ahorita las mujeres empoderadas, pero esto no quiere decir que más mujeres accesen al poder, uh-huh, sino que hubo un grupo de mujeres que por su trayectoria, por su voluntad, por su vida misma, llegan a estos puestos. ¿Cómo garantizar esa participación de la mujer? Porque para todos debe ser muy importante, ¿no? Bueno, sí. Efectivamente, pues el instituto ha trabajado desde la reforma, ya desde antes se venía trabajando con acciones afirmativas,
para que las mujeres tuvieran espacios libres para poder acceder a la participación. Ahora sí, primero fueron las cuotas, a través de la imposición a los partidos de cierto número de candidaturas que tuvieran que ser destinadas a ser encabezadas por mujeres. Luego fueron otro tipo de acciones para que esas candidaturas no fueran únicamente en los espacios en los que por lo general los partidos perdían las elecciones, ¿verdad? Ya cumplimos, ya las postulamos, pero bueno, pues no llegaron ni modo. Entonces poco a poco, como tú dices, a través del impulso de un grupo o de varios grupos de mujeres, se llegó a la paridad en todo en el 2020, con esta reforma que dice que debe haber paridad en todo. Entonces ahora, pues por ley, constitucionalmente existe la obligación de esta postulación de candidatura. Sin embargo, es cierto, y desafortunadamente la mayor violencia política o la mayor restricción que tienen las mujeres, pues es al interior de los partidos. Entonces lo que el instituto puede hacer o le corresponde hacer, además de garantizar estas candidaturas, pues es también concientizar a los partidos. ¿Cómo? Pues a través de talleres, a través de pláticas, a través de ir a los diferentes municipios para proponer, presentar, por ejemplo, esta red de mujeres electas que tenemos nosotros en asociación con el Instituto Nacional Electoral y con la Asociación de Mujeres Exconsejeras y Consejeras Electorales, en donde vamos a los municipios a dar a conocer las acciones que tienen las propias mujeres para cuando ya están ejerciendo el cargo, darse cuenta si están sufriendo algún tipo de violencia. Entonces son acciones pequeñitas que van permeando en los partidos y que posteriormente, ¿verdad?, los concientizan de que pues hay que las mujeres somos tan o más capaces que los hombres para llegar a los espacios de poder, pero además para poder ejercer esos espacios de poder libremente, sin mayores presiones u obstáculos que a veces se presentan ya cuando están ejerciendo los cargos. Entonces, a través de la concientización, tanto de las mujeres, de los derechos que tienen, de las acciones que pueden iniciar, a la vez, a la par, estamos trabajando, se trabaja también pues con los partidos políticos, ¿verdad? Y desde diferentes frentes, pues con las legislaturas, etcétera, para que el marco normativo esté un poco más blindado a este respecto. Hay una parte que a todos nos llama la atención, y es lo caro que es la democracia en este país. Uh-huh. Se le invierte mucho. Y esto nos hace reflexionar acerca de si vale la pena tanto dinero, uh-huh, para lo que obtenemos luego de gobierno, porque también los gobiernos luego no tenemos los mejores resultados. Uh-huh. Y ese es un problema doble. ¿Cómo hacer para que la democracia sea más eficiente con menos dinero, Jacob Durán? Bueno, pues desafortunadamente la democracia es costosa porque tiene que brindar, porque hay mucha desconfianza. Entonces, yo creo que sembrando precisamente la confianza en las instituciones electorales es como poco a poco podemos ir bajando costos. Tenemos muchos candados, entonces eso ha sido consecuencia precisamente pues de la evolución del sistema democrático, ¿verdad? Anteriormente pues residía en el poder ejecutivo, las quienes llevaban a cabo las elecciones. Entonces el ir transitando ya al sistema democrático que hoy tenemos pues ha sido costoso, porque la gente ha batallado para confiar, precisamente porque luego llegan o se eligen personas que posteriormente pensamos que no rinden o no cumplen nuestras expectativas. Sin embargo, pues son resultado de procesos democráticos, de procesos transparentes. Entonces yo creo que sembrando la confianza en la ciudadanía es como poco a poco la democracia puede ir costando menos, y esa es la función del instituto, el dar confianza, el que sean los procesos electorales lo más transparentes, los más legales, los más que les brinden certeza a la ciudadanía, para que poco a poco vaya creciendo la confianza en las instituciones electorales, y de esta manera pues puede ir reduciendo costos en algunas de las áreas. Hay una reforma ahorita que el presidente de la República está promoviendo en torno al Instituto, uh-huh, Nacional Electoral, uh-huh, pero que de alguna manera impacta en toda la estructura del organismo, incluyendo la parte que le corresponde a ustedes. Yo digo, y esto es a cuenta personal, que nació del encono esa reforma, uh-huh, y que ese es un problema, porque en la democracia debe de salir primero lo que nos une y después lo que nos separa. Uh-huh. Y aquí se me hace que esa separación que había y esos dos polos que estaban en cierta discusión, el INE y el presidente, chocaron, y de ahí sale la reforma. Y esto es un problema. ¿Qué visión tienes de esta propuesta que se dio y que parece que no va a caminar por lo que dicen los partidos de oposición, pero que finalmente está como propuesta del Ejecutivo? Bueno, yo creo que todas las propuestas tienen algo bueno y tienen algo que puede mejorarse, sí. De esta propuesta tiene algunas cosas buenas, por ejemplo, y algo que puede abaratar también la democracia es el voto electrónico.
Entonces, tiene cosas buenas, si te pones a analizarla, obviamente hay muchísimas cosas que pueden tomarse en cuenta para llevar a un sistema democrático mejor o más fortalecido, porque si bien es un buen sistema, está funcionando, pues siempre es perfectible. Entonces, hay cosas buenas en la reforma que deben tomarse en cuenta. Respecto a los otros temas que sí nos atañen, y me imagino que te refieres específicamente, pues a la desaparición de los institutos, y precisamente que la justificación sea el costo tan alto de los institutos locales para la ciudadanía, pues yo pienso que es un tema que sí debe analizarse y en el que se debe de poner muchísima atención, porque los órganos electorales surgimos por una razón, y que era precisamente que la ciudadanía confiara y estuviera cierta de que los procesos electorales son legítimos, son legales, son transparentes, y que las personas que llegan son electas de la manera más democrática posible. Ha ido creciendo precisamente y está formado por personas ciudadanas de estos estados que conocen la situación política y que conocen la geografía electoral del estado. Si nosotros nos quitan esas facultades o si nos desaparecen, pues tienen que efectivamente venir otras personas a llevar a cabo las elecciones locales, ya sea un instituto nacional. Y de todos modos va a costar dinero, y a lo mejor va a costar más, porque vas a tener que capacitar a esas personas que a lo mejor no conocen, no tienen la experiencia, tienen que iniciar desde cero. Entonces sí creo que hay cosas buenas de la reforma, sí creo que hay cosas que podemos implementar, como por ejemplo este tema del voto electrónico, el voto de las personas en prisión preventiva, etcétera, que son temas que se tocan, pero sí creo que hay temas como la desaparición de los institutos estatales locales que debe de revisarse muy, muy, muy a fondo y plantearse si verdaderamente existe o va a ser proporcional, pues, el beneficio que se obtendría en caso de desaparecernos y lo que le costaría a la democracia, al sistema democrático, el iniciar de cero y con un órgano nacional que finalmente va a tener que contratar gente, que finalmente va a tener que capacitar gente para darle o brindarle, pues ahora sí que no toda la experiencia que nosotros ya tenemos. O sea, el instituto, estamos hablando de 25 años, de la organización de 5 gubernaturas, entonces de darle experiencia, darle capacitación a todas esas personas y que finalmente va a representar en un costo a lo mejor más alto. Yeriko Durán, muchas gracias por tu presencia en el programa. Contrario. Y muchas felicidades por estos 25 años del IE. Felicidades también por la presencia de la mujer en el Consejo y de las decisiones que puede tomar. Gracias. Y que este ejemplo sirva para que muchas mujeres que están chiquitas ahorita, a lo mejor en primaria, secundaria, de una vez se animen y vayan diciendo: yo puedo llegar y puedo tomar las decisiones, claro, como los caballeros, como los hombres. O mejor todavía. Claro. Eso que ni qué. Igual o mejor. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Gracias por seguir con nosotros. Esta fue la entrevista que le realizó Jonathan González a la consejera presidenta Yanko Durán Prieto. Y por mi parte es todo. Gracias por sintonizarnos en el 106.9 FM de Radio Universidad. También por visitar las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Recuerden que ahí tenemos toda la información sobre el Instituto Estatal Electoral y todas las actividades que vienen por este 25 aniversario del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, 25 años más cerca de ti. Hasta la próxima. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.